inclusive hemos dicho desde el año pasado, llevamos un conteo, en estos momentos hay una opacidad absoluta de la cifra de asignación de divisas por parte del Banco Central, así como hay una opacidad absoluta en las materias de inflación, de escasez. Realmente no se sabe cuánto han asignado, hay una opacidad en todas las cifras oficiales, pero nuestra cifra estima que todavía se mantiene por el orden de los 10 mil millones de dólares, que no ha disminuido, sino que por el contrario, hay muchos empresarios que han seguido importando productos con las promesas, pero evidentemente que todavía se encuentran con las acreencias vencidas y no se ha podido perfeccionar el pago de esas acreencias. Es importante recalcarles que quien recibe el dinero no son los empresarios venezolanos. Lo vamos a repetir una vez más, quien recibe las divisas son los proveedores de los empresarios venezolanos, que con eso es lo que pueden exportar sus productos para que lleguen a Venezuela y darle los bienes de consumo que evidentemente los venezolanos